Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Uy, me costó iniciar directo. Sé que no se ve nada. Sé que prácticamente no se ve nada porque estoy con la portada acá. Deme un momento y voy inmediatamente. Acá estamos. Ahí sí, cerro ese tío. Tengo que hablar con usted. Tengo que hablar muchas cosas con usted. Tengo que hablar muchas, muchas cosas con usted. Muchas, muchas cosas que tenemos que hablar. Primero que nada, déjeme un momentito. Que quiero arreglar el tema del chat. No sé por qué, pero el chat, no sé. No entiendo cosas. No entiendo qué está pasando. No entiendo, de verdad. Bueno, lo voy a dejar así porque al final me va a calentar la cabeza. No quiero calentarme la cabeza. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Vale, voy a activar la secre, pero denme un momento porque el chat está vuelto loco y no puedo leer a nadie. Literalmente así lo está pasando y no leo, prácticamente no leo a nadie. Literalmente no leo a nadie así, viejo. No sé cómo agrandar el tema este para que se vean más gente, ¿no? Deme un momento. Había una opción, pero no. Creo que acá. Vale, creo que. A ver. Vale. Ah. Ah, vale. Vale. Ahora sí. Disculpen, una cosa que no puedo hacer fuera de cámara porque tengo problemas con OBS o con OBS, o como se diga. Y ahora sí. No mames. No mames. Dime que ahora sí funciona, por favor. Vale, creo que. No, no funciona. Bueno. ¿Cómo están? ¿Para qué vamos a decir si bien o no? Cosas así. No, creo que estemos todos bien, ¿no? Voy a activar la secretaria. Pero esta cosa no anda. ¿Será por tamaño? A ver. Ochocientos de. El tamaño de. Ah, bueno. A ver. Estaba en 800. Creo que lo arreglé. Dime, por favor. Dime que no la cagué. Creo que no. Creo que lo arreglé. Solo me faltaría unas cosillas. Y ahí podría leer todos los mensajes. Vale. Ahora sí, disculpen. Sí. Vale, ok. ¿Cuánta gente hay? Uf. Voy a activar la secretaria porque literalmente no veo nada. Literal. El chat está vuelto loco.
El chat está vuelto loco, no sé cuántas personas habrá conectadas, pero muchas gracias a todos los que están, digamos, acá. Muchas, muchas gracias. Ahí me tiene que decir un poco el tema de cuánta gente hay. Okay. Estoy aquí actualizando cosas. Bueno. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Tengo que contar algo muy importante, gente, pero voy a tener que poner el modo lento. El modo lento, 60, bueno, 70 segundos. Para poder calmar un poco las cosas, porque no alcanzo a leer nada. No alcanzo a leer nada. Hola gente, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Para los nuevos del canal Papus y Papas, ¿se acuerdan de? Miguel ASMR, Master te va de YouTube, ¿de verdad o es broma? Vamos a responder preguntas. Denme un momento que ya les voy a responder. Les voy a responder. Nacho, no te vayas o no me va a crecer la tula 10 centímetros, please. A ningún miembro le va a crecer, piensa en eso, Master. Son unos depravados. Ok. Alan Bonnie. Dime. Buenas, Master, no te vayas, bro. Hay muchas personas que prefieren ver tu contenido y eso a la gente lo pasa genial. Solo te pido TQV, no te vayas. A Wolf. Hola, Master. Hola. Mientras esperábamos que iniciaras, estaba cantándole a el chat una canción llamada Por Mil Noches. Queda bien con el momento e historia de Colo Colo, la verdad. Pro Gamer. ¿En serio te vas? Spider-Man Batman Geek. Hola, Secretaría Ugu. Nacho. El chiste de año. Benja GAMPLAYS. Salúdame, no te vaya. Cristian. Adivíname, estoy comiendo un completo grande. Renato. Dime que no es cierto. Por favor, dime que no es cierto. Barra baja llorando. Barra baja llorando. Spider-Man Batman Geek. Master, no te vayas. MR Seb Cook. Al final me quedé para el directo. Saludos de Dinamarca, estimado. Muchas gracias. Yo no sé qué está pasando. Andrés, muchas gracias por hacerte miembro nivel oro. Disculpen, pero voy a tener que poner el chat en modo miembro porque no alcanzo a leer el chat. Miguel Discúlpenme. ASMR, Master del miércoles, vamos a ganar. Dios te escuche. Y el diablo se haga el sordo. Renato, Master, saludos desde tu segunda ciudad natal. Ah, Concepción. Mi segunda ciudad natal. Bueno, primeramente a saludar al chat. Disculpen que ponga el modo miembro, pero es que literalmente no puedo leer todos sus mensajes. Y como que ahora recién me estoy calmando, voy a leer mensajes antiguos, como por ejemplo, Eduardo dice, saliste en TVN recién. ¿En serio? Acabo de salir en Pro TVN. Gamer, si te vas, me coro. TVN. TVN. En vivo. Acabo de salir en TVN. A Wolf, Master hermano, vamos a llegar a 250. Me dijeron que Pro sí. Gamer, si te vas, me corto la tula. Miguel No. ASMR. Master, ¿dónde juega Colo Colo el miércoles? En Talca, donde vivo yo. Me dicen que salí en la tele. A ver, voy a ver qué dicen que salí en la tele. Voy a revisar. Me confirmaron, fuentes oficiales. Silvio Waterman. Ah, Waterman. El Waterman. Vale, dame un momento, que aquí estoy
Mr. Sepcook. No está muerto quien pelea, como el gran Lucho Mena, a falta de fútbol que sobre la garra. Martín Así. Godoy. Bro, no te callas, tus vídeos me alegran el día. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿cuánta gente? Renato. Dicen que al miembro en grado 100 le crece la tula 20 centímetros. Alan Bonney. Ojo a uno de los 100 miembros, ¿quién será el que se lo rajará? Sonixas. Hola bro, ¿qué tal? ¿Por qué te quieres ir de YouTube? Miguel ASMR. Master, es verdad, yo te vi en TVN. Sí, sí, me dicen que salí en TVN, pero... ¿Pero a dónde? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno. Martín Godoy. Era vallas, no callas. A Wolf. Dale HRMNO un miembro más y me llevo una camiseta del eterno campeón. Qué mejor regalo de cumpleaños, pero mi regalo fab sería ganarle a la UDEC. Yo no sé cómo hay 200 y tantas personas aquí. Deberían ustedes estar ahí. ¡Ojo, Guillermo! ¡Ojo, Guille! Guillermo, hemos llegado a los 100 miembros del canal, hermano. Hemos llegado a los 100 miembros. Llegamos WEON. Llegamos a los 100 miembros del canal. Y ojo que se viene el sorteo. Miguel ASMR. Llegamos Master a los 100. Así es, muchas gracias. Ya durante la semana haremos el sorteo. Por favor. Yo colo con. Bueno, Dryter, muchas gracias por eso. Vladi García. Master, no te vayas, eres el mejor. Tú reacciona a... alcalde... Renato. Guillermo, tienes 2-0 CM más de Tula. Sonixas. Llegamos a los 100 miembros de DDD. ¿Ya? ¿Se calmó el chat? ¿Estamos tranquilos? Por favor, dime que estamos tranquilos, ¿no? Porque de verdad estoy sobresaturado. Muchas gracias por la donación de 490 pesos. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se están haciendo miembros del canal. De verdad, disculpen por poner el chat en modo miembro. Pero no puedo más, literalmente. Spider-Man Batman Geek. Deportes Concepción descendió a tercera el miércoles, desciende Universidad de Concepción a primera BX de coincidencia. No lo creo. Miguel ASMR. Master, estamos cerca de los 8000 suscriptores. A Wolf. Yo 101. Sonixas. Yo llegué a 40 subs XD. Pero, hermano, ¿me van a dejar hablar o no? O sea, como digo yo, podrían dejarme hablar. Hablar yo ahí algo. No sé, puede ser, ¿no? Vale, salí en la tele y voy a mostrar el clip para poder grabarlo. Así que voy a pausar la secretaria y voy a mostrar el clip donde salgo en televisión. Ya vuelvo con usted, voy a grabar el clip. Por favor, no me lo roben. Ya saben a qué le digo eso yo. Voy a grabar el clip, gente. Para poder... estoy sorprendido. What the fuck. Estoy como what the fuck. Vale, así que... Estoy en modo what the fuck. O sea, literalmente estoy así. Estoy en modo what the fuck. Han pasado muchas cosas en pocos segundos. Literal. Han pasado muy pocas cosas. Literalmente. Así que vamos allá. Voy a ir con el clip. Saqué la secre. Muchas gracias, Andrés. Por esos 1000 pesos. Ay, Dios mío, santo. Deme un momento y vuelvo al tiro. Y agradezco todo, de verdad, en serio. Muy cerca del cadalso. ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Colo-Colo va por el partido de la permanencia! ¡No lo pueden creer! ¡No puede ser, weón! ¡No!
¿Cómo nos empatan al último minuto? Rabia, tristeza, indignación y también miedo. Las sensaciones que invaden al mundo colocolino ante un escenario inédito. El cacique está a 90 minutos de descender a la primera B. No es, no, por favor, dígame que es mentira. ¿Cómo le podemos llamar a esto? O sea, esto es peor que un fracaso. Y jugadores que son canteranos no sienten la camiseta. La furia está desatada tras el empate increíble en Rancagua para dos históricos como Leonardo Vélez y Ricardo Dabrowski. El origen de este desastre está más que claro. Y aquí este caso blanco y negro lo ha hecho muy mal. Esto para mí es como una pesadilla, yo no puedo entender. Un montón de desaciertos, muchos errores. La dirigencia apunta a los referentes, pero no solo ellos. El argentino criticó con dureza al exgerente deportivo Marcelo Espina y su decisión de largar intencionadamente el interinato de Gualberto Jara. Que no era él el que armaba el equipo, ¿me entendés? Que le pasaban la data y le daban indicaciones incluso en el mismo partido. Apenas 9 triunfos en 34 partidos, una de las peores defensas del torneo. El club más ganador de Chile, el corajudo, orgulloso, hoy teme el peor escenario de todos. Para los hinchas, esta instancia es una vergüenza, un fracaso que se avizoraba. Que jueguen con el corazón, que no jueguen con la billetera, porque eso ya se ve desde hace muchos partidos. Todo el día pensando en qué va a suceder. Imagínate, anoche no pude ni dormir pensando en el partido. Un cúmulo de malas decisiones, dicen los hinchas y referentes que tienen al cacique en esta instancia. ¿Desde cuándo que está Valdivia, que no es productivo para Colo Colo, desde que lo contrataron? ¿Desde cuándo que no puede contar con Paredes, que ya debiera retirarse? ¿Y desde cuándo Matías Fernández, que llegó a ser solución, es un suplente y que entra y no es productivo por los años, como años anteriores? ¿Descenderá Colo Colo? El temor y la incertidumbre tiene paralizado al pueblo colocolino. También la rabia por el presente de un club que debería estar peleando la gloria y ahora busca a toda costa no sumar el capítulo más negro de su historia. Y sabemos que es un partido de definitorios. Ok, ahora sí. Estaba muteado desde acá, disculpen. Estamos ya, ok. Voy a, por favor, ocupen la secre para poder intentar escucharlo y después ya voy a hablar del tema. ¿Podremos llegar a los 500 me gusta? Pide a Edo. Me hice miembro porque eres mi youtuber favorito. Oh, gracias, Pipe. Muchas gracias, hermano. Hermano, ¿por qué hay 200 tantas personas acá? Joel Retamal, muchas gracias por hacerte miembro, hermano. Muchas, muchas gracias, hermano. Muchas, muchas gracias. Renato, no quiero descender. Y yo no me quiero ir, señor Star. Yo no me quiero ir. Dios mío, estoy nervioso, no sé por qué. Acabo de Alonso aparecer. Navarro. Master, no te tomes esto como trabajo, si no te cansarás y no querrás seguir. Nacho, lamentablemente no quiero que te vayas, trabajo. Soy hincha de Ñublense, pero eres mi youtuber favorito. A Wolf, tengo miedo. Martín Godoy. Bro, yo el miércoles no veré el partido porque tengo que jugar a la pelota, pero estaré nervioso como cada colocolino, pero siempre hay que pensar positivo, pero si pasa lo malo no dejaré de amar. Marchín Parra Castro. Master, un crack, no te vayas con todo el miércoles, bro, confío en Colo Colo. Sonixas. Con todo el miércoles, Vladi García. Oh, Master, no se va, no se va, no se va, Master, no se va. Bueno, ¿ahora me pueden dejar hablar o van a seguir con...?
Yo no entiendo el Renato. Apoyo. Master, dicen que Talca entrará en cuarentena y no se podrá jugar ahí. No, sí, Nacho, Talca está en cuarentena total. No te vayas y baja el Colo Colo, please. Maxi Arias, ¿cuándo será el sorteo de la camiseta? Alonso Tengo Navarro, el momento perfecto para que pongas el video del No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor Stark. Ok, a ver, para los miembros del canal va a haber un sorteo de una camiseta de Colo Colo o de tu equipo favorito. Pipe Solamente tienes que hacerte miembro Master, menos de soy el único un que dólar. Piensa que Waterman es muy peligroso. Sí, no eres el único, no eres el único, hijo. Sonixas, V. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo? Guillermo Hauser. ¿Y si descendemos? Limpiar lo malo de club. Mira, Mr. Profesor donó 5.000 pesos. Vamos, hermano, Nacho, el miércoles. Me gustaría ser mod. Dice, vamos, hermano, el miércoles ganamos, que Dios nos escuche y el diablo salga al sordo. Vamos, Colo Colo, que el miércoles en la tarde tenemos que ganar. Vamos, cacique, vamos con Chevima. Ustedes están locos. Ustedes están locos. Yo no encuentro esta explicación. O sea. Benja Cari. Vamos, Colo Colo. Miguel ASMR. Master, tengo miedo el miércoles. Vladi García. Apaga la secre. Es que no puedo. Ahí Alonso se va sumando, Navarro. ¿Vale? A la meta. Joyo, el que no salta, se va a la B, salta Poweana si no desciendes. Pesado, weón. Mucha. ¿Qué es esto? Se siguen haciendo miembros. Me voy a desmayar. Ustedes quieren que me pase algo, ¿verdad? A Wolf. Podría ser este el stream más visto en la historia de Themasterch. Ah. No tengo idea y tengo puras ganas de llorar. Así te lo digo. Tal cual. Es más, tengo miedo. ¿Alguien me puede contar qué está pasando? Sí, como explicarme. Alonso Navarro. Explicar. Apaga la wea de Secrenoma. Benja Cari. El miércoles ganamos de Master, el Colo es el más grande de Chile. Aguanta el Colo. Ya, ¿ok? A ver, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta y quiero ser conciso en eso. ¿Ustedes quieren sinceramente que yo me vaya? Cristian. Master, me pica un coco. Me lo rasca mi rey. A mascar, lo rasca. Maxi Arias. No queremos que te dé algo. Queremos que te quedes y no te vayas. Benja Cari. ¿Cómo puedo cambiar mi membresía a nivel oro? A Estoy llorando en esta silla. Estoy llorando por lo que hizo el chat. Pipe Aedo. Ya dejémoslo hablar, XD. Renato. Saludos a mi primo Stefano, que es un adicto a la payaringa. Vladi García. El spam más grande del canal. Sonixas. No queremos que te vayas. MR Sepcook. El miércoles Colo Colo va a paralizar el país. El 51% quiere verlo ganar. ¿Pero qué Martín está...? Martín Godoy. Yo quiero que te quedes, Bruno. ¿Pero qué está pasando? A Wolf. Soy yo, está bojeado. Alonso Navarro. Ah, va a explotar esta WAA, jajaja. Carlos Boni. A mí igual se me ve bojeado. No, sí. Ustedes me petan. Literalmente me han petado el computador. Literal. Me lo están petando.
Mister Profesor dice, nada, bro. Posdata, me llamo Miguel. Te dono una luca a ganar el miércoles al campanil CTMMMMMM. No te vayas, bro. Te dono más. Spider-Man, Batman Geek. ¿Qué está pasando, doctor García? XD. Alonso Navarro. Asteriscos explota el PS de Master Asteriscos. Alejandro Leighton. Master, yo estoy mudo mirando lo que está aconteciendo. Pipe Aedo. Master, no te vayas, porfa, te lo pido, ya no secreto más XDDD. Guillermo Hauser. No te vayas, chavo. Cristian. El chat está loco, WN. Nacho. Master, ni siquiera viste mi luca. ¡Es que no me sale! Sonixas. No te vayas, cara triste. Marchín Barra Castro. Es para que se te suba el ánimo por las penas que has pasado y para que no te vayas. Hermano. Miguel ASMR. Master, está loco el chat. Alan Bonnie. Recuerda, Master, este es tu año, recuérdalo. Alonso Navarro. Pobre Secre, le duele la garganta, no piensen mal, jajaja. Vladi García. Onichan. ¿Sabes qué? Con esto yo creo que demostramos que somos la mejor comunidad. Vladi García. Onichan. Nacho. Spider-Man, Batman Geek. Viva Colo Colo CTM, ganamos el miércoles. Alejandro Leighton. ¡Pero profesor! Master, tienes que sumar 4.000 pesos. ¡Ah, no! Ah, Guillermo Hauser. ¡Vamos, Colo Colito! A Wolf. ¡No! Hoy se cena familia. No. Mardicente It. Vamos a ganar, vamos, Colo Colo, que se puede. A Wolf. Otras 5 lucas, jajaja. MR Seb Cook. Si Colo Colo gana el miércoles, hace un directo del water. Renato. Quiero decir algo muy importante. Ah, Alonso Navarro. Le va a explotar la garganta a la secretaria, no sean mal pensados, XD. Nacho. El mejor profe, jajajaja, XD, profe, me ensañas, química. Felipe Alonso. Master más famoso que el Papa. Aguante el relator del popular. Renato. Familia, hoy se come. Alejandro Leighton. Master, desactiva el comando secre, Master. A Wolf. Grande Iba y chileno. Marcelo ¡otro Velázquez! ¡Otro miembro más! En la cancha que juegues de ALNTAMOS campeón. Pipe Aedo. Está loco, hermano. Miguel ASMR. Master, estoy loco. Alan Bonnie. Sale otro 24 horas extendible. MR Seb Cook. Hace un directo cagando, por favor. Spider-Man, Batman Geek. Alexa, estás por ahí. XD. Nacho. Vas a salir en la tele, así como vas. SS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 
Alonso Navarro. Es que no para. Computadora no para. Explota de youtuber chileno, no clickbait, termina sexual. Nacho, que chucha el profe. Ahora, si el profe dona 50 lucas, yo Martín me Godoy. Youtuber hace en vivo y le explota la cabeza. Sonixas. No te vayas master cara triste. Spider-Man Batman Geek. El del balón es cruzado. Sonixas. No te vayas cara triste. Alejandro Leighton. El profe es grande. Sonixas. No te vayas cara triste. Mardicente It. Vamos Colo Colo, te amo más que mi polola. Felipe Contreras. No te vayas. Sonixas. No te vayas. A Wolf. Ni a Colo Colo le llegan tanto jajajajaje a cara triste. Nacho. Profe, rajate con una luca. Alan Bonny. No paren, sigue, sigue, no paren, sigue, sigue, no paren, sigue, sigue. Renato. Profe, hazte miembro y tendrás tremendo miembro, barra baja modo diablo. Miguel ASMR. Master, estoy loco, barra baja llorando, 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 barra baja discurso, barra... Yo no sé sinceramente qué. ¡Es que se pitearon a la secretaria! ¡Se han piteado a la secretaria! ¡Tal cual! ¡Dejó de funcionar! ¡Se la han piteado, hermano! ¡Se la pitearon! ¡Se pitearon a la secretaria, hermano! Bueno. Ok, voy a hablar. Martín Godoy. Pobre secretaria KSKSK. Felipe Contreras. Eres lo mejor que me ha dado Colo Colo este año. Eres lo que me hace sentir que no soy el único que sufre por Colo Colo. No te vayas. A Wolf. N-U-O secremia M-O-O-R. Sonixas. F por la secretaria. Cristian. Prende a mí, Alexa. Vladi García. El próximo que comenta es hueco. Renato. Secretaria, mi amor, no te vayas. Ok, voy a hablar porque si no voy a... Nacho. Los que se hacen miembros les crecen la tula 10 centímetros. ¡Hay 300 me gusta! ¡Literal! ¿Pero qué está pasando? ¡Ni siquiera he podido hablar! ¡Ni siquiera eso! Nacho. Secretaria, te amo. A Wolf. Perdón, cabros, yo se la puse de más. Miguel ASMR. ¿Qué pasó? Mardicente It. Hoy me levate re loco. Renato. El próximo en mandar el comando de secre es Huequereque. Carlos Sánchez. Francisco Andrés Gómez Yancafilo. Alejandro Leighton. Master, toma las riendas. Spider-Man Batman Geek. ¡Viva la secretaría! Nacho. ¿Quién me regala un skin para el Fortnite? ¿Qué skin de Fortnite? ¿Qué estás hablando? Ok. Voy a parar la secretaria porque... O si no, no vamos a estar hasta aquí hasta mañana. Me perdí la cuenta de cuántos miembros somos. Perdí la cuenta de cuántas donaciones hemos tenido. Tal cual, no sé. Mira, estoy quedando calvo. Es tal cual, mira, me estoy quedando calvo. Literal. Ahora me van a dejar hablar por mi bola. Por mi coño. Por mi coño, no, bueno, no tengo coño. A ver. Como ustedes saben, ha sido una temporada muy... ¿Cómo? Es que... Hermano, ¿qué está pasando, weón?
Me mando. Mister. Profesor, saludo, hermano. Pero déjenme hablar, por favor. Para mí ha sido un año súper irregular. Han pasado muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas que ustedes ni siquiera se han enterado. Porque creo que. Han pasado muchas cosas, sinceramente. Y el chat está vuelto loco, hijo. Bueno, voy a seguir porque estoy en shock. Bueno, ha sido un año, perdón, que para mí no ha sido un buen año. Pucha, la he sufrido mucho con el equipo, la he sufrido mucho con a nivel de voz. Muchas gracias por hacerte miembro, Fergus. La sufrió con mi tema vocal, porque yo obviamente hubo mis cuerdas vocales como para poder yo hablar. Tengo que ir a un fonoaudiólogo. Tuve una lesión en la espalda, que me duele la espalda. A mi mamá se le detectó un posible cáncer. Me enfermé y han pasado muchas cosas, viejo. Pero al ver lo que está pasando en Colo Colo y todo lo que he vivido, yo no sé a qué nivel de locura ustedes están llegando. Sinceramente, no sé a qué nivel de locura. De verdad, yo no lo entiendo. Yo de verdad quisiera entender a mi público, pero no puedo. No puedo entender a lo entendible. Ha sido un año de mierda para mí. Ha sido un año donde ha sido bastante irregular. Un año donde quise tirar la toalla. Y hasta el día de hoy quiero tirar la toalla. Porque ha sido un año súper complejo. Para mí, no solamente económicamente, porque quedé sin trabajo también, porque ahora YouTube me lo estoy tomando como un trabajo, sino también por todo lo que ha pasado y lo que considera ser hincha de Colo Colo, el cyberbullying que te hacen, el acoso que te llegan a hacer, es súper complejo. Y quiero que me entiendan, y quiero que entiendan mi postura, porque es complejo de entender, y yo sé que a muchos les va a costar entender. Pero lo que yo le necesito decirles es que yo necesito un descanso, y que yo quisiera descansar. No es momento de decir, sigamos, démosle con todo. Hay veces que hay que tomar un descanso, un mínimo descanso. Pero no sé si estoy preparado para un descanso. No sé si estoy preparado como para un descanso. Yo te lo digo sinceramente. Mi canal está despegando, gracias a Dios. Tengo gente que me apoya. Y cuando más los necesito, puta, veo aquí. Veo que me apoyan, que pucha, que están conmigo. De verdad, muchas, muchas gracias. De verdad, yo los llevo en mi corazón. Yo los quiero, ¿cachai? He tratado de conformar una comunidad sana entre lo que se puede, una comunidad donde no haya toxicidad, que haya cero toxicidad y cosas varias, porque no quiero
que se contamine lo lindo que hemos formado. Y por eso tengo que anunciar algo súper importante también, que mucha, sé que a muchos les va a doler, pero tengo que hablar una verdad, gente, y espero que comprendan. Me voy a sentar porque ya me está doliendo la espalda. Opa, casi me caigo. Tengo que contar una verdad que ha sido una verdad a voces, un grito a voces que yo inclusive he pedido. Yo estoy con un tratamiento psicológico también por todo lo que conlleva hacer esto, gente. Por todo lo que conlleva el estar acá, el sentarse. Es que muchos dirán, no, es que es fácil. Es fácil, digamos, es fácil estar acá y hacer lo que tú haces. Mi estimado, si supieras tú el precio que he tenido que pagar yo por todo esto, las santa puteadas que me han llegado que dar, y no es por dármelas de famoso, porque yo en ningún momento no soy famoso, tengo los pies en la tierra como para decir que gracias, que lo que tengo es gracias a todos ustedes, es gracias a ti que me estás mirando detrás de una pantalla, que eres hincha de Colo Colo, a lo mejor ni siquiera eres hincha de Colo Colo, sino que eres hincha de no sé, eres hincha Cruzado, que no sé, viejo, no sé. Yo de verdad lo admiro. Admiro tu capacidad de venir a este canal, viejo, y darme confianza, y darme tu confianza, porque en realidad es tu confianza, y yo de verdad lo admiro, y lo admiro demasiado, hermano. Muchas gracias, hermano, de verdad. Veo aquí gente donando, veo gente haciéndose miembro. Yo de verdad, Muchas gracias, pero igual entiéndanme que yo, a la verdad, yo necesito tomarme un descanso. Yo necesito descansar un poquito de esto, porque hay mucha gente que lamentablemente me está acosando. Y ustedes no lo ven porque... Porque ustedes no están en mi computador. Pero hay mucha gente que me putea, que así. Y por ende he tomado una decisión que mucha, creo que va a ser la más sana y la más prudente actualmente, que va a ser que no sé cómo decirlo, o sea, no es que yo me voy a ir, o sea, Mr. Profesor, muchas gracias por tu donación, hermano, de verdad, hermano, pero no sé, quiero descansar fácilmente, y eso es lo que quiero apelar, que si a lo mejor en un momento no me ven activo en el canal, veamos 400 likes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? He tomado la decisión de tomarme unas como mini vacaciones. No es que me voy a ir de YouTube. No me voy a ir de YouTube. Porque YouTube es mi trabajo actualmente. Ustedes saben todos que yo quedé sin trabajo, que lamentablemente me quedé sin trabajo. Es más, esta meta es para los gastos comunes, que es pagar luz, agua y el internet y todo ese asunto.
Y tengo que seguir trabajando porque también tengo compromisos con empresa. Yo de verdad agradezco mucho y quiero, antes de que vuelva la locura del chat, agradecer a muchos de ustedes por estar acá, por acompañarme en las buenas y en las malas. Hay muchas personas que han estado desde el principio, a Felipe Alonso, a todos, es que si lo nombro uno a uno, se me van a ir, se me van a ir todos. Entonces, creo que voy a tomarme unas macro, mini o mini vacaciones, que va a ser de una semana. Una semana en el cual voy a subir videos. Mira, hasta el Mauri, pues, weón. Mauri, saludos. Me voy a tomar una mini semana de vacación. Pero no sé, quiero saber su opinión de qué piensan ustedes, si está bien, si está mal, si es que me apoyan y todo ese asunto. Yo quiero saber su opinión porque me interesa saber la opinión de ustedes, me interesa saber que ustedes les gustaría, ¿no? Y lo otro que va a ser corto, va a ser corto, no voy a salir para ninguna parte, no me voy a gastar la plata de esa que hay acá, no me la voy a gastar, sino que voy a estar solamente en la casa. Solamente eso, creo que entiendan que solamente va a ser eso. Matías, muchas gracias por hacerte miembro. Va a ser eso, pero es que... Profesor, muchas gracias por esos 500 pesos, hermano. No saben, no saben lo colapsado que me encuentro actualmente. Es una cosa que no se comprende, no se comprende porque un golpe psicológico a fin de mes, perdón, a fin de año, cuando terminamos el año, estaba con 1.000 suscriptores. Nicolás, muchas gracias por hacerte miembro. Después vengo con eso. Estoy así como en una punta, así como subiendo. Viene la noticia de mi mamá, viene la noticia de que me quedo sin trabajo por el tema del COVID. Y muchas cosas que han pasado. Me lesiono la espalda por una vez emotivo. Me lesiono la espalda. Mi voz, estoy difónico y tengo que ir a ver un fonoaudiólogo. Y cosas que no, yo no cuento en directo. Que estoy en directo, pero no las cuento. No las cuento porque creo que empezaría a dar lástima. Y creo que eso no es la esencia de esto directo. Pero quiero que me entiendan que si me voy a tomar una vacación y se desaparezco es por eso. Es porque necesito un descanso, más que nada. Y ahora volviendo al tema, yo lamentablemente uno por ahí me decía, no, es que Master, esto no te lo tomes como un trabajo, es que lamentablemente a mí, lamentablemente me lo voy a tener que tomar como un trabajo porque es mi trabajo, hijo. Porque no puedo hacer nada más. Y es mi trabajo, nada más. Y eso. Me voy a tomar unas mini vacaciones. Espero que comprendan. Y ahora voy a abrir el chat para todos porque y voy a activar la secretaria para escuchar sus opiniones, para saber qué lo que piensan ustedes. Pero por favor, espero que sean comprensivos. Muchas gracias desde ya a los miembros del canal. Ya después los voy a leer y todo el asunto. Pero de verdad, muchas gracias. Y ahora sí, activo la secretaria y abro el chat para todos. Y a todas, por favor, los moderadores, prepárense porque no va a faltar gente que, bueno,
Lamentablemente se pase de lista. Abro el chat para todos, para que podamos hablar entre todos. No sé, yo no sé, estoy retra... ¿Ustedes me quieren muerto? Bueno. Yo de verdad, no sé. Muchas gracias por las donaciones, profesor. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Agradecido, de verdad, agradecido. Y viejo, no saben lo que uno ha tenido que pasar. No saben porque es complejo entenderlo. Es muy Dice a complejo. Edo, hermanito mío, te deseo la máxima suerte del mundo, cuídate. Miguel ASMR, Muchas gracias. Master, ¿cuántas vacaciones te va a tomar? Me voy a tomar una semana, hermano. Solamente una semana. Ánimo, bro. Muchas gracias, Matías. Hola, Ronald. Estoy muy bien, te entiendo. Fuerza. Yo opino que sea lo que a ti te quieras. Que sea para tu salud grande, Master. Bien, que te tomes mini vacaciones. Cristian, Comenta el último dele partido de nomás Colo-Colo. mi ¿Te rey. parece? Espero que la Vacaciones, pase hermano. bien nomás, que descanse y cuide esa espalda que si se me daña me voy a poner triste. Fergus, solo quiero que sepas que me alegras el día. Cuídate y disfruta las vacaciones, bro. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Somos, sorprendentemente, somos. Martín Godoy. Tranquilo, bro, yo creo que para todos ha sido un año duro, quizás para algunos más para que otros, pero te entendemos, bro, te queremos, ojalá te sirvan tus vacaciones, Dios te bendiga. Sí, las vacaciones todavía no me las voy a tomar porque, bueno, o sea, todavía no. Todavía no me voy a tomar vacaciones porque falta todavía el miércoles y todo ese asunto, así que todavía no. Pero eso, quería avisar, creo que era muy, muy, muy importante. Que ustedes lo entiendan, que ustedes lo aprecien. Maxi Arias, vas a reaccionar al Colo contra la U de Conce. Sí, y quiero estar en el estadio, hermano. Ok. Voy a explicar algo que no muchos saben. ¿Por qué esta meta? ¿Por qué esta meta? Esta meta es para los gastos comunes. En total es luz, agua y internet. Son 200.000, no sé por qué tapa ahí un número, bueno, se petó esto, pero son 200.000 pesos que se deben juntar a fin de mes, porque a fin de mes paga YouTube este tema. Y sería un super chat, hermano. Si alguien acá en todo este tema de quiera aportar con su granito de arena, se lo agradecería un montón, porque pucha, de verdad. Me hace ilusión, profesor, tus donaciones están ahí. Quedaron acá, hermano, así Dice a que. Edo, el Colo gana mi rey. Martín Godoy, deberíamos hacer un arengazo virtual. No sería malo. Si alguien, pucha, quiere ayudar con la meta, se lo agradecería un montón porque de verdad me anima mucho a seguir adelante, de verdad. Lo que ustedes hacen es gigante. Vamos a llegar a los 500 likes, hermano. Vamos a llegar a los. Discúlpenme, se me iba a repetir la esta, pero. Vamos a llegar a los 500 likes y no sé. No sé. No sé. Yo. Cristian, he puesto varias donaciones, pero no grandes, pero todo sirve. Todo sirve, hermano. Muchas gracias, Cristian. Alejandro Leighton. Master, el total de donaciones es 21.000.000 y le sumaste solo 5.000.000. Es 21.000. Vale, perfecto. Mira, por ejemplo, acá el ¿cómo se llama? El Ángel, que es mi moderador, me ayuda, me dice 21.000. Porque yo estoy yo. 21. 21.500. Muchas gracias, hermano, de verdad, muchas gracias, profesor.
Dios te lo pague, hermano Dios. Yo, de verdad. Hacemos directo toda la noche. Ya que están entusiasmados. Benjakari, Dime. de máster eres una persona muy humilde que gasta su plata en cosas que valen la pena, no como otros youtubers. Personas como tú faltan, youtubers como tú valen. Eres el mejor, por eres el mejor RRR. Muchas gracias, Benjita. Oscar, hay que ganar el miércoles, efectivamente. Disculpen que al demás chat no lo pueda leer, hermano, pero es que literalmente me es imposible. Alejandro Leighton. 21.000 más lo que había, 10.490. ¿Cómo? Más 10.000. Hermano, estoy confundido de verdad. Wayne, muchas gracias por hacerte miembro del canal, hermano. Lamentablemente no puedo, no alcanzo a leer el chat entero, hermano. Alan Bonnie. Master, ya estoy yendo, chao. Master, cuídese bien, bro. Gracias, hermano. Muchas gracias, Matías López, por esa donación de 2.500 pesos, hermano. Muchas gracias. La vamos a sumar acá. La vamos a sumar. Muchas gracias. Voy a tener que... Yo no sé qué está pasando. Yo no sé. Yo en serio. Benjakari, ¿cuántos subs has subido este mes y desde que saliste en la TV? Pipea Edo. Quédate toda la noche, porfa. Yo me quedaría toda la noche, pero tiene que... Oscar Alberto Castaño en Rodríguez. Todos estamos de acuerdo en que hay que sacar a Moza del club. No, Mozart se tiene que ir. Moza se tiene que ir. Yo no sé qué. Mardicente, eres el mejor. Alejandro Leighton. Muchas gracias. Master, en total son 34.500. ¿Y dónde está la otra plata, hermano? Porque de verdad se me ha pasado tan rápido que no sé, se me acaba de perder todo. Realmente, creo que el PC me está explotando así, tal cual te lo digo. Chelo Vera, muchas gracias, hermano, por esos 500 pesos. Me está explotando literalmente el PC. Chelo Vera, muchas gracias por esa donación. Benjakari. Moza en este momento está diciendo toxicidad fuera, mala vibra fuera, allá. No. Alejandro Leighton. Master Mister Profe ha donado más de 20.000 pesos. Oscar Alberto Castaño en Rodríguez. Aníbal Moza dimisión. Alejandro Leighton. Ahora 35.000. Tienen que sumarse 35.000, ¿cierto? Sácame esa duda. Se me está pegando el computador. Voy hasta con delay. O sea, ¿qué locura está pasando acá? ¿Aló? ¿Hola? Alejandro Leighton. Sí, Master. Se me acaba de apagar el computador. Nelson Peña, muchas gracias por esos 25 mil pesos, hermano. Alejandro Leighton. 35.000. Nelson, muchas gracias, hermano. Alejandro Leighton. Muchas gracias, Grande hermano. Nelson. Muchas gracias. Benjakari. Donaron 25 lucas, qué chucha. Muchas gracias, se me acaba de apagar la pantalla. Mardicente, it. No te vayas, te lo pido.
¿Quieres, no quieres ir que me vaya de vacaciones? ¿Cuánto tendría que sumar a Alejandro? Por favor, dime. Que estoy muy perdido, hermano. Estoy muy, muy perdido. Es que, hermano, no sé qué está pasando. Tengo hasta... ¿Te puedo...? Está tartamudeando de... Alejandro Leighton. Master ahora 60.000. Son 60.000 pesos. Ok. Deme un momento. Cristian. Cago monitor, caca. Bueno. El monitor está malo, hermano. Pero bueno. Rodrigo Dazarola. ¿Te vas de vacaciones? Sí, una semana. Oscar Alberto Castaño Rodríguez. Quizás no sea de importancia, pero el payaso de Blandi decidió volver a Argentina. Te mandé un tweet por si quieres verlo. Buen. Master hermano, te sigo desde los 900 subs y todo lo que has subido es impresionante. Lo mejor de todo es que mantienes tu humildad, grande crack. Quisiera donarte los 200. Hermano, es que se está literalmente petando el computador. Literalmente la cámara me está dejando de funcionar. El monitor se me apaga. Y eso hincha mi pecho de alegría, hincha mi pecho de orgullo de ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Marcelo Valdebenito, por esos 2.500 pesos. Por favor, Ángel Lento, dime cuántos son, porque de verdad yo... Perdí la cuenta, literalmente. Perdí la cuenta en el minuto cero. Con eso te digo todo, hermano. Pero ustedes me están demostrando que somos la mayor comunidad en videos reacciones y que nos apoyamos en las buenas y en las malas. Seamos cruzados, seamos chunchos, seamos... de palestinos, seamos universitarios, seamos populares, no apoyamos, hermano. Y eso se agradece un montón. Eso se agradece un montón y no saben cuánto. Cuánto lo agradezco, de verdad. Muchas gracias. Ben Hakari, te está quedando corto lo que tienes tu monitor y tu cámara. Eso es porque tu canal está subiendo muchísimo, porque eres un crack, te lo mereces. Spider-Man Batman Geek. Hermano, acabamos de llegar a los 50, a los 500 likes. Yo no sé si se me ve, pero... Eres muy humilde, Master. Con razón tienes todos esos subs, que mereces mucho más que eso. Grande, hermano. Se me está pegando todo, hermano. Yo no podría decir que soy humilde, porque el humilde, si dice que es humilde, no es humilde. Fergus. El PC no aguanta tanta buena vibra. Yo miro a un lado, miro a otro, que alguien me pellizque y me diga que es mentira todo esto. Porque de verdad... Alejandro Leighton. Master ahora 62.500. Vale, hermano. Muchas gracias. Lo voy a poner. Muchas gracias a sus donaciones. Lo vamos a poner ahí. Ahí está la meta, gente. Dios mío, que vamos a llegar a la mitad de la meta. Que superamos los miembros del canal.
Que veo acá a gente. Benja Cari. Que hasta la secretaria se llega a pegar. La cámara no aguanta tu cara porque eres muy hermoso. Gracias. Pipe a Edo. Sos crack me, bro. Dios. Alejandro Leighton. Cuando el extendible de 12 horas. Algún día, hermano. Algún día no muy lejano. Yo de verdad no sé. Sinceramente. Estoy... Sinceramente estoy sin palabras, hermano. Estoy... Estoy en shock. Porque nunca... Nunca pensé tener una comunidad tan grande. Porque simplemente soy un... Alejandro Leighton. Memester. Profesor de KM. Porque simplemente soy un chico que... Que disfruta de... De hacer videos de reacciones. Que se deja su garganta por su equipo. Pero nada más. Cristian. Rápate. Es que, ¿qué más puedo hacer, viejo? Yo dije que si llegábamos a los 10K, me iba a teñir el pelo. Y viendo el lindo paso que estamos teniendo, posiblemente ya se haga muy pronto, ¿no? Alejandro Leighton. El miércoles rapa. Vine por un YouTuber. Me encontré una gran persona, ánimo. Muchas gracias. Yo... MR Seb Cook. ¿Cómo puedo ver el partido online? Yo de verdad me encuentro Cristian, tatúate el logo de Colo Colo en el poto. Muchas gracias, Mr. Profesor, por esos 2.500 pesos. Lo voy a sumar, pero que el computador se me está pegando. No entiendo. No entiendo por qué de repente tengo... Mucha, de verdad... Yo no sé... ¿Cómo reaccionar? Soy un hincha que... Que sinceramente está devastado, que lo único que quiere es dormir. Alejandro Leighton. Es mejor el chat en pantalla antiguo. Es que se me fue el otro tema es...
Se me ve mucho mejor ahora, ¿no? Voy a ver qué tal pasa ahora, a ver. Ahora se debería ver mejor. Ok. Se debería. Muchas gracias a todos los que han donado. Muchas gracias. No sé cuánto han pasado. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. De verdad, yo no sé dónde vamos a llegar. O sea, literalmente yo, de verdad. No. No entiendo. Simplemente. No sé. No, no sé cómo reaccionar. Casi siempre tengo palabras porque soy un hombre que trabajó en radio y entonces por ende tengo como atenerme a algo, pero esta vez es algo súper, una cosa súper especial porque no sé. MR Sepcook. Ya pues, bro, canta o hace algo, está fome el directo. Mister. Mister, mister. Habilité el chat para todo. Pipe Aedo, volví. Pipe. Muchas gracias. Voy a ver si ahora el chat no se descontrola tanto como en denante. Oscar Alberto Castaño Rodríguez. A causar el caos el jueves a la oficina de Moza para que se largue del club. Ojalá, hermano. Ayer estuve llorando toda la noche cuando vi tu video. Estoy mal, igual a un tú, pero tengo fe que el miércoles ganará Colo Colo a un ánimo amigo. Si ganan, te prometo que te donaré 10 lucas. Anota esto. Jonathan Silva, muchas gracias. Alejandro Leighton. Mañana a las 6 de la tarde se sabrá el veredicto del tribunal de la ANFP. Cristian. Benja, se te miembro po. Bueno, Benja. ¿Cantamos algo? Felipe Contreras. OHH, dale, Master, dale, OHHHH, OHHH, dale, Master, dale, te queremos, te bancamos. Yo no entiendo esta incondicionalidad de ustedes. Alejandro Leighton. Héctor Liempi, ¿cómo se hace una donación? ¿Te MR vas al signo Sepcook, de dólar? cántate una cumbia villera. No, no voy a cantar cumbia villera. Cumbia villera. Yo. Pipe Aedo, una canción del Colo, porfa. Bueno.
MR Sebcook. Mañana canta en vivo el himno de Colo Colo. Vamos a hacer algo... Alejandro Leighton. Ponete una villera del Colo. ¿Una villera del Colo? ¿Una villera del Colo? Oscar Alberto Castaño Rodríguez. ¿Qué es el amor? Nena, no me hieras, no me hieras, no más. No me hieras, no me... Voy a hacer algo mejor. Quiero que nos imaginemos por unos minutos algo que creo que lo dije en la arenga y creo que lo imaginemos, pero se me ha perdido el clip, así que estoy aquí buscando como malo en la cabeza el coso este. Pero que estamos todos las 100 personas que están conectadas a esta hora y pensemos una cosa, que estamos en el estadio y que estamos cantando esto. Que se escucha de aquí a Magallanes. Que se escucha de aquí a Magallanes. ¿Cómo que dice el coro? Así que vamos Colo Colo.
Welcome, Masteriano. Welcome, Masteriano. Ay, ay, ay. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Alejandro Leighton. Buen tema te sacaste, Master. No, y espérate que viene otro. ¡Hoy en Talca! ¡El miércoles sale Colo Colo! ¡Vamos por todas! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Colo Colo, querido! Y sí, vale la pena, gente. Rodríguez, a gritar y a alentar con todo el miércoles a Colo Colo. ¡Vamos, Colo Colo, querido, carajo! Los más antiguos sabrán cuáles son estos temas. ¡Vamos, Colo Colo, querido, que el miércoles tenemos que ganar! ¡Vamos, Colo Colo, querido, vamos! Porque no tienes aguante, está en la barra más loca que hay.
la más loca. Alejandro Lerio. Nelson Azteca es la mayor donación en conjunto con Mr. Profe. Bueno. Ricardo Jara Herrera, saludo. Equipo que ha sabido ser campeón. Deportivo. A ganar el miércoles. Vamos, carajo, que tenemos que salir con todo. Ahora sí, más te revisa Ike. Ike termina con un PC barra baja. Muchas gracias por esa donación, hermano. No sé cuánto es en pesos chilenos, pero muchas gracias. Y dice: el equipo que ha salido ser el campeón. Deportivas. MSQ es un poquito más de una luca. No lo hay, gente. Los que no son colocolinos de verdad no entenderán el verdadero significado de ser colocolino, de sentir esto, de escuchar el himno de Colo Colo, y no sé, escucharlo y escuchar su historia y escuchar su letra y ver su letra. Alejandro, la historia que hay en Colo Colo. Master, son 1174 monedas de Dinamarca. Pero en pesos chilenos, ¿cuánto, hermano? ¿Nos vamos? ¿O todavía no? ¿O nos quedamos? ¿Qué dice el chat? ¿Nos vamos o nos quedamos? Alejandro Leighton. Master, son 1174. 1174, vale. 1174. Dame un momento, y lo. 1174. Vamos a sumarle acá 3000. Listo, para no hacerlo más cuánto. Ragnarok. Nos quedamos. Bueno, nos quedamos. No te vayas, Ipon Master. A Wolf. Master, ¿quieres emocionarte con Colo Colo? Revisa el IG y muéstraselo al chat. Es hermoso y me emociona. Caleta, te quiero, Master. Escuchen. Alejandro Lee. Te falta sumar 2500 pesos. Felipe Contreras. Daniel Saavedra, te amo. Que va a luchar sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfal. Colo Colo, Colo Colo, el equipo que ha sabido ser campeón en las lides deportivas. Pone siempre su chileno corazón. Colo, Colo,
Colo Colo representa nuestra raza sin igual. Por su empuje y coraje en la cancha como el Colo Colo no hay. Lo valiente, fuerte y grande que dicen que es viva y no de corazón. Su nombre vibra de mar a los grandes, trayendo tiempo, esfuerzo y emoción. Laureles de todos los caminos que libremente luchando conquistó. Antorcha inmensa de gloria en su destino, que alumbra siempre su fuego de campeón. Colo Colo, Colo Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, y en las ligas deportivas pone siempre su chileno corazón. Colo Colo, Colo Colo, representa nuestra raza sin igual. Por su empuje y coraje en la cancha como el Colo Colo no hay. No, 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 no hay. Colo Colo, Colo Colo. Esteban, hola. ¿Quién de Colo Colo no se emociona a escuchar su propio himno? Alejandro Leighton. Te falta sumar los ULT y MUS 2.500 pesos. ¿De quién? No me entero. Buen. Se cree. Creo que ya lo sumé, hermano, porque acá me está apareciendo. Ay, gente. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago gracia, te doy la mano. Son mi pasión, hermano. Esta producción está dedicada a toda la gente humilde, al minero y a todas las mujeres aguerridas. Y a todos aquellos que sienten a Colo Colo como parte importante de su vida, de sus alegrías y de sus éxitos. Alejandro Leighton. Especialmente a la Garra Blanca, por la gran fuerza y amor que transmite cada vez que acompaña al gran cacique en todos sus encuentros. A la Garra Blanca por su amor al emblema del Indio y su pasión por el equipo, por su esfuerzo y su sacrificio. A la Garra Blanca que con sus cánticos inspira a Colo Colo y a su hinchada a ser cada vez más inmortales. Cánticos como aquel que dice, gane o pierda el albo, yo siempre lo seguiré, porque nací de blanco y de blanco, blanco moriré.
haciendo llorar, huevón. No, no te contengas porque este escudo, porque lo que sentimos, es genuino, porque todo lo que sentimos es genuino, gente, y eso no se paga con nada. Lo que se siente por Colo Colo no se paga, gente. Moza, entiende esa mierda, que eso no se paga, hermano. Lo que se siente por el Indio, por el escudo, no se siente. No se paga. Spider-Man, Batman, Geek. Soy hincha del Colo desde 2013, millas. Primer partido hace que vi fue el 3-2 a Chile. Grande mi Colo Colo querido. MCLAGS. Temazo. Rodrigo Tajarola. Yo soy del Wanderers, pero otra Colo Colo arriba, Colo Colo. Ragnarok. No me quiero ir, señor. Primera ¡irse! Borracho, yo estoy cantando. A Boca sigue con la margarra y te gana. Loco, soy por el halo. Me sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta vamos a dar. Vamos. Colo Colo. Vamos, así que yo te sigo a toda parte. Alejandro Leite. Bastones, se huele o se huele. Rodrigo Tajarola. Los banderines apoyan a Colo Colo. Es
aplauso, mijo, cántalo. No, no, no. Me dicen que no hay remedio para esta locura, gente. ¡Vamos, cacique! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Colo Colo querido! ¡Vamos! Cantando todo pulmón, dice. Gracias, Master. Gracias a ti, NTNDI, que significa sangre del cholo. Soy algo desde la cuna hasta el cajón. Y RACIAS. ¡Estamos locos! ¡Vamos por esos 7.500 suscriptores! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos por esos 600 me gusta! ¡Vamos, gente! ¡Haciéndose miembro del canal! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Les gustó? ¿Querés más? ¿Querés más, boludo? ¿Querés más? ¿Querés seguir emocionándote? ¿Querés seguir? ¿Cómo que se llama? ¿Y quién es? A ver. Dímelo de nuevo, ¿cómo? Campeón hay uno solo. ¿Quién es? ¡Vamos! Y dice... Campeón hay uno solo. ¿Cómo que se llama? ¿Y quién es? ¡Ah, mira tú! ¡Campeón! ¿Quién es? ¿Y es? ¡Campeón! ¡Ay! Y dice... Rodrigo Dazarola. Hermano, lee lo que dije en el grupo de WhatsApp de los miembros. Dame un momento que estoy disfrutando esto como si no fuera un mañana, hijo. Déjame disfrutar. Rodrigo Dazarola. Dije una cosa para que Polo Polo sugiera alentando en las buenas y las malas. Dale, hermano. Te leo después, vale, por favor. A Wolf. Master, me tenés llorando, weón. No es la idea, pero sí, bueno. El color.
¡Vamos, carajo! Martín Godoy, cuánto te amo como Colo de mi vida. Más de uno debe estar llorando. Con eso digo todo. ¡Vamos! Y dice... Godoy, me hiciste llorar, bro. Muchas gracias, Sebastián Viajar, por hacerte miembro del canal. Yo no sé si no eres colocolino, pero los colocolinos estamos emocionados en estos momentos. No sabe la esperanza que tenemos para ese día. Lo que no hemos desvelado para poder alentar al Albo. No sabes cuánto hemos pasado, cuánto hemos sufrido. La puta madre que me parió. Hemos sufrido mucho. Alejandro Leite. Más hace falta sumar los 2500 de Matías López. ¡Baby! No, ¡muchas gracias! Martín Godoy. ¡Disfrútalo, hermano! Por Zoom. ¡Vamos, disfrútalo! ¿Quieren seguir disfrutando? ¡Sigamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! Que en querer no hay engaño, hermano. Que en querer no hay engaño. Martín Godoy, bro, hace un arengazo por Zoom. Disfruten, solamente disfruten. Los que se pueden hacer miembros del canal, háganse miembros del canal, gente. Somos colocolinos, somos la puta mayor comunidad de Chile, hermano. ¡Vamos, carajo! ¿Cómo te amo, Colo Colo, querido? ¿Cómo te amo?
Que mande en el grupo de miembros de WSP. Dazarola. Yo sé lo que siente que Colo Colo esté en una promoción. Wanderers lo vivió y no le fue bien, pero la hinchada de Wanderers estuvo ahí siempre y Colo Colo tiene que estar con el equipo. Martín Godoy. 25 años te costó salir campeón en esos años, Colo Colo ya era tricampeón, supercampeón. Rodrigo Dazarola. Bueno, yo me voy a dormir ya que nadie escucha mi mensaje XDD. Rodrigo Dazarola. ¡Rodri! Me voy a dormir. Buenas noches y suerte, Colo Colo. ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera!
Cristian. 25 años les costó salir campeón en ese tiempo. Colo Colo es tricampeón. La Libertadores no tendrá nunca jamás porque esa copa ya la tiene su papá Madres Calas. Martín Godoy. Comentó un brasileño. Alejandro Leyton. Mañana premia Alba con esta música. ¡Mucho obrigado! Llegar a los 7500 suscriptores, gente. ¡Vamos, carajo! Postéale a tu amigo, a tu polola, a tu amante, a quien sea, postéale este directo. Apoyemos a la Garra, apoyemos a Colo Colo, carajo. Frase previa, Alba, por supuesto, y hagamos un mini tablón virtual. Martín Godoy. Gracias, James Silva. Quieren, se pueden hacer miembro del canal, gente, a menos de un dólar o 500 pesos chilenos, hermano. Cantando, no sé por qué, pero no lo escucho. ¡Vamos! Cristian, en este canal estamos todos locos, ese. Sí, hermano. Llamen al doctor porque estamos locos por Colo Colo. Martín Godoy. Si el miércoles ganamos, celebremos juntos, y si perdemos, cantemos, lloremos y alentamos. En las buenas y en las malas. Alonso Molina, bienvenido. Ven que ahí también aparece tu nombre. Háganse miembro, gente. No cuesta nada, 500 pesos chilenos. Wow. Este es el mejor directo que he visto en mucho tiempo. Hugo Valdés,
¡Bienvenido! Creo que hemos bugueado YouTube. 115 miembros más. Y espérate que vamos a sumar más. Yo creo que van a haber más miembros del canal colocolinos. Sean colocolinos, sean cruzados. ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver haciéndote miembro del canal! ¡Vamos, carajo, que se puede! Alejandro Leite. 115 miembros más. Qué locura es querer a Colo Colo, perdón. Qué locura es amar la camiseta, qué locura es defender el tricolor. Qué locura, hermano. Qué locura es esta, hermano. Qué locura, ¿de qué me habla? No. Sigamos. Y dice... Muchas gracias a todos, de verdad. ¡Colapsemos YouTube! Me tienes besando el escudo de una manera espectacular. ¡Esa es la idea! ¡Buguemos YouTube! ¡Buguémoslo! ¡Buguémoslo, carajo! ¡Que se puede, carajo! ¡Vamos! Qué lindo, ¿no? Rodrigo Dazarola.
leí el grupo de WhatsApp de los miembros por mi mensaje que dije ahí antes que me vaya a dormir. A ver, hoy yo tengo amigos chunchos que apoyan a la U en las buenas y en las malas. Son socios, van a todos lados y hay otros que ven por Tennis de Sport y más encima se burlan de los demás. Eso, en eso me los paseo, dice jajaja. No, bro. Vale, ok. Creo que... Bueno, está curado. Está curado. Vale, los nuevos miembros del canal en el grupo, en la parte de la pestaña comunidad, tenemos un grupo de WhatsApp, los cuales nosotros ahí hablamos. Donde ahí hablamos nosotros, el grupo de WhatsApp. Vanessa Borlone. ¿Vanessa? Manda un saludo a Benjamin Bejar, te amo, gracias por todo, a Francisco Bejar y Vicente Bejar, que son mis hijos hinchas del Colo y son fanáticos tuyos, mucho apoyo, /llorando. Muchas gracias. Le mando un saludo a Benjamin Bejar, a Francisco Bejar, a Vicente Bejar, que son tus hijos. Lo más emocionante hacer el apaño a Colo Colo, así que muchas gracias. Por favor, les pediría que compartieran todo el directo que pudiéramos hacer esto. A ver. Vale, mira, me acaban de mandar un video motivacional, lo vamos a reaccionar en directo. Y lo vamos a reaccionar en directo, ¿vale? A Wolf, mira lo último que envié por WSP, el link. Sí, dame un momento. Que voy a... Para calmar un poco la cosa también. Vamos allá. Venga ya. Allá, vamos allá. Ahora.
Me dejas, nene, con... sin palabra. Muchas gracias por mandar el video. Video, perdón. Rodrigo Dazarola. El video me emocionó. Vamos, que el... que mañana, al entrar al Albo... Muchas gracias a Frank, a Nati Fernández, a todos los que se están haciendo miembros del canal. Muchas gracias. Alejandro Leighton. Master suma otro miembro más. Sí, dame un momento. Mañana yo los quiero escuchar a todos. Y como que si estuviéramos en el estadio. Quiero verlo escuchar así. Con este video CTM recuerde, por favor. Deportivas. A lograr lo imposible. Mientras muchos se burlaban de nosotros y nos tildaban de locos, vamos a lograr lo imposible. Max, gracias por ser del Colo de verdad. Mañana somos todos Colo Colo. Llevo 2 días con la camiseta del Colo besándola siempre porque sé que ganaremos. Saludos desde Punta Arenas. Desde Punta Arenas. Y cueste lo que cueste. El día miércoles estaremos apoyando. Estaremos cantando este himno que es tan maravilloso. Les digo que hemos superado los 7.540 suscriptores, gente. Estamos en 7.540 suscriptores. Muchas gracias a los que se están suscribiendo. Tú eres un hincha del Colo, un ejemplo a seguir de hincha, eres un ídolo. Y vamos por más, vamos por esos 8K, gente. ¡Vamos, carajo! ¡Dice! Imagínate estar en el estadio alentando a tu equipo con los brazos abiertos, casi con la lágrima acá y gritando a todo pulmón, alentando a tu equipo en el estadio fiscal de Talca. Vamos, Colo Colo, que se puede, carajo, vamos que se puede. Listo, vale. Esto es para toda la noche y hasta el miércoles. Y dice, Colo Colo.
creo que todos nos sentimos identificados, perdón, con lo que está pasando. Gente, a no darse por vencido, a no bajarlo, a no bajar los brazos. Vamos Colo Colo. Me estoy quedando sinceramente sin palabras y sin voz. Muchas gracias por apoyar por la meta, que estamos en esto. Los miembros del canal ya los superamos, o sea, literalmente. Martín Godoy. Bro, yo soy de las inferiores de Iberia y estuve un tiempo cedido a Colo Colo y se sintió algo hermoso. Me daban ganas de gritar a todo pulmón cuando me ponía la camiseta. Eso es lo lindo de Colo Colo. Eso es lo lindo de ser colocolino. Que mucha gente no entiende. No entiende esto. Así vamos a cantar el miércoles. Alejandro Leighton. Eso le falta a los jugadores ahora. Franz Kaiser. Hermano, ¿viste el vídeo de motivación de Claudio Palma? No sé si será para el cómo, pero es un videazo. Solo disfruten de este momento. Yo voy y vuelvo. Pongan la silla de feca. Mañana hay convocatoria al Monumental a las 10. Arengazo, caravana, solo apoyo, PORSACASEO. ¡Nos despedimos ya! ¡Nos despedimos! Ok. Martín Godoy. La gente dice que es una pasión, pero cuando el Colo gana me alegra el día, por más mierda que haya sido. Si sale campeón se me salen las lágrimas de emoción. Colo Colo no es una pasión, es amor. Yeah.
Wolf. Ojalá esta wea fuese a estadio lleno HRMNO, sería hermoso salvar y todo el estadio alentando. Me voy, cuídense. Cantemos. Bye bye. ¡Ah! Qué hermoso escuchar a una mujer en la barra encontrar mi media naranja con el mismo amor que Colo Colo es difícil encontrar con los mismos gustos. Vanessa Borloni, eres muy bueno en lo que haces. Mis hijos toman de ejemplo las enseñanzas que dejas. Me iba, pero me acordé de algo. Alejandro Leighton, 689 me gusta, ojo, ahí vamos allá. Si llegamos a 700 me gusta, mañana hay directo. No sé cómo, pero del arengazo, del hotelazo, voy a ser directo. Pero si llegamos a los 700, me gusta. Lo dejo ahí. Los que no han puesto me gusta, no pueden hacer. Porque mañana viene todo. Yo voy a ir poniendo ya la música final. Alejandro Leighton. Se fueron casi todos. Sí, se fueron casi todos. Pero faltan cuatro. Cuatro me gusta. Eso. Cuatro me gustan más y mañana. Así que eso. MRCQ. Anda al hotel mañana. Wolf. Nos vemos. Hace previa alba con todos los miembros. Mañana hay previa alba. Con New Lucas. Venga, futbolero. Está apareciendo ahí. Mañana hay previa Alba. Cristian, me voy a bañar y vuelvo XDD. Vámonos, cuídense. Alejandro Leighton. 702 me gusta.
Colo Colo por existir. Somos la Garra Blanca, la hinchada popular, la hinchada del campeón, que tiene aguante. Gracias, eres un sentimiento, sin ti no vivo, eres nuestra gran pasión. Gracias, Colo Colo.